Vamos a efectuar una racionalización más compleja. Vamos a racionalizar a 3x a la 2 menos 3 sobre la raíz cúbica de 3x a la 2 menos 5x menos 2 menos la raíz cúbica de 1 menos 5x. Pero primero comenzaremos simplificando el polinomio que hay en el denominador al interior de una de las raíces cúbicas a 3x a la 2 menos 5x menos 2. Esto es lo que debemos de tratar de simplificar primero. Entonces, hacemos que 3x a la 2 menos 5x menos 2 tenga como en el primer término una raíz cuadrada exacta, ya que 3 no tiene raíz cuadrada exacta. Luego tenemos que multiplicar todo el polinomio por 3 y dividirlo por 3. Nos quedaría 9x a la 2 menos 3 por 5x menos 6, dividido 3. Luego vamos a abrir paréntesis y extraemos la raíz cuadrada de 9x a la 2. La raíz cuadrada exacta es 3x menos, abrimos, cerramos paréntesis. Volvemos y repetimos al 3x, multiplicamos menos por menos, me daría más. Y buscamos dos números que multiplicados den 6 y que restados den 3 o 5. Siempre dejamos indicada la multiplicación del término medio de la expresión cuadrática. Entonces los dos números van a ser 6 y 1. 6 por 1, 6. Y menos 6 más 1, menos 5. Si multiplico por 3, tengo que ir por 3. Voy a simplificar el numerador. Saco un factor común, que es 3. X menos 2. Y la otra expresión me quedaría 3x más 1. Luego nos queda 3 numerador, 3 denominador. El uno multiplica, el otro divide, entonces cancelamos esos términos. Bueno, ahora vamos a reemplazar los factores que me quedaron, x menos 2, 3x más 1, en la expresión que me han dado para poderla racionalizar. 3x a la 2 menos 3 sobre la raíz cúbica de x menos 2 por 3x más 1 menos la raíz cúbica de 1 menos 5x. Sabemos de que esto tiene el mismo principio de los productos notables en diferencia de cubos, a la 3 menos b a la 3. Entonces buscamos el factor racionalizante. Vamos a multiplicar por ese factor racionalizante, que es el primero al cuadrado, la primera expresión del denominador. O sea que la raíz cúbica de x menos 2 por 3x más 1 la elevamos al cuadrado. Raíz cúbica, x menos 2, 3x más 1 y todo lo elevamos al cuadrado. Menos, perdón, más, el primero por el segundo. O sea que el primer término va a ser la raíz cúbica de x menos 2 por 3x más 1. Y lo vamos a multiplicar por el segundo término, que es la raíz cúbica de 1 menos 5x.
menos 5x más el último término al cuadrado. Vamos a ponerlo por aquí en un ladito, más arribita. Y este mismo factor racionalizante lo colocamos como denominador. También lo mismo que hicimos arriba, lo hacemos abajo. Numerador igual a denominador, o sea que la raíz cúbica de x menos 2 por 3x más 1 al cuadrado más la raíz cúbica de x menos 2 por 3x más 1 por la raíz cúbica de 1 menos 5x. Más el último al cuadrado. El último término es la raíz cúbica de 1 menos 5x al cuadrado. Podemos dejar muy bien expresada arriba el numerador tal y cual está. Aunque podemos sacar también un factor común que es 3, que acompaña a 3x a la 2 menos 3. Entonces de una vez sacamos el factor común 3, nos quedaría x a la 2 menos 1 y multiplicamos por el factor racionalizante que está a la derecha, la raíz cúbica de x menos 2 al cuadrado por 3x más 1. Toda esa expresión al cuadrado. O cada uno de los términos también los podemos colocar al cuadrado. También raíz cúbica. Son dos raíces cúbicas. Podemos hacer la multiplicación en forma derecha sin necesidad de repetir las raíces cúbicas. O sea, x menos 2 por 3x más 1. Por 1 menos 5x más el último al cuadrado, que es la raíz cúbica de 1 menos 5x al cuadrado. Y abajo en el denominador, siguiendo los lineamientos de del producto notable, diferencia de cubos, a la 3 menos b a la 3, entonces nos quedaría el primer término al cubo. El primer término es la raíz cúbica de x menos 2 por 3x más 1 y todo lo le damos al cubo, porque la multiplicación de ese denominador por el factor racionalizante nos quedaría el cubo, y el segundo término quedaría el cubo, que es la raíz cúbica de 1 menos 5x, todo al cubo. Cancelamos las potencias con los índices. Y se va 3 con 3. Sale el corchete, destruimos corchetes, y quedaría x menos 2 por 3x más 1, menos 1 menos 5x. Y vamos a simplificar el denominador, que es lo que requerimos hacer. Vamos a multiplicar término a término, o sea, x menos 2 por 3x más 1. Y a eso le vamos a restar 1 menos 5x. Vamos a comenzar a hacer ese producto. Que es 3x a la 2 más x menos 6x menos 2 menos
1 y menos por menos más 5x. Vamos a simplificar. Vamos a conseguir los términos semejantes. Vamos a sumar o restar según el caso. Sea 3x a la 2. Y voy a restar 6x con 5x. Y desaparece con esa más x. Entonces me queda 3x a la 2. Sumo a 2 y el 1, menos 3. Saco un factor común 3, que multiplica a x a la 2 menos 1. Puedo cancelar ese 3 que me quedó abajo en el denominador con el que hay en el numerador. Se puede ir 3 con 3. Y también puedo simplificar a x 2 menos 1. Quedando el factor racionalizante solo como respuesta final a nuestro problema.